¿Qué es un sketch? Bueno, aquí tengo un libro o un cuadernillo de sketch. Libre de ácido, entonces básicamente nos sirve para hacer dibujos rápidos. Un sketch es hacer un preboceto, un boceto previo a lo que queremos alcanzar en varias técnicas. Por ejemplo, aquí tenemos a carboncillo. Puede ser directamente lápiz de colores, solamente grafito, tinta, pluma, plumones o marcadores, etc. Generalmente son técnicas de fácil acceso. Este es la marca Sinoar. Y aquí tengo un pequeño previo a este lápiz de color rápido, porque esto no es un trabajo final, esto es algo rápido. Yo realicé otra prueba de luz y sombra con marcadores a modo de garabato, casi garabato. Aquí está. Acá un trabajo de luz y sombra con lápiz de colores. En un círculo sencillo. Es un lápiz de colores marca Norma, creo que es estilo. ¿Sí? Entonces, esto es prácticamente un sketch, un preboceto, un dibujo rápido. Más sencillo que esto, sí, obviamente. Ejemplo de acá. Acá tengo también un sketch a base de marcadores. Simplemente quería dibujar y ya. Dibujo de una cantina de mi casa y traté de darle colores metalizados a través de estos tonos: celeste, verde claro, amarillo. Ya acá tengo otro pequeño sketch. Bueno, tengo una caricatura. Acá ya un rostro con la técnica lápiz color y marcadores. Acá también tengo un sketch, unas prácticas de dibujo que ya enseñé anteriormente. Narices. Entonces, sketch es básicamente a lápiz, no hay terminado. Acá es folio en pastel, tiza pastel. Ya, este es sketch. Trabajos rápidos para practicar de miradas, orejas. Ya, entonces, básicamente, eso es un sketch. Trabajos muy rápidos para grafito. Ya, por ejemplo, yo quiero hacer un pequeño sketch acá. Algo muy sencillo. Un bodegón sencillísimo. Ahí. Pues yo haría un sketch rápido, por ejemplo, defino mi base. Ahí. Aquí voy a poner una hoja. Círculo sencillo, acá un óvalo, y aquí ya estoy haciendo la construcción de un pequeño bodegón. Entonces, esto lo estoy haciendo a manera de sketch. ¿Ya? Y aquí que podría ver la base del agua. Ya, un boceto. Aquí pondría una manzana, una fruta. Siempre hago fruta. Para mí, bodegón es más fácil de hacer y peor en sketch. A medida que yo me siento más seguro de la forma, pues voy asentando el lápiz o la técnica que estoy haciendo. Entonces, ahí tengo un pequeño sketch. Y esto me ayuda ya a delimitar objetos, a definir formas. Acá podría poner detrás de esta manzana. Vamos a hacer algo más. Un vaso. No. Esto está desproporcionado, obviamente. Ya, entonces podríamos dejarlo ahí nada más. O una pera detrás. Entonces. Puedo hasta traspasar el elemento con tal de definir bien lo que quiero. Entonces, esta es la parte que me interesa. Pero. Y ya cuando esté contento o tengo definido lo que quiero realmente.
que hago es borrar y corregir, si así lo desea. Pero básicamente eso es un sketch, dibujos rápidos para definir algo. Y hay artistas que se han profesionalizado en esto y hacen buenos trabajos, hacen sketch urbano, sketch de retratos, sketch directamente a lápiz de colores. Entonces aquí ya comienzo a borrar lo que ya no me interesa. Aquí ya definí la forma. Acá vamos a hacer que la luz venga para acá a este lado. Por lo menos tengo un indicador de dónde van las luces y las sombras. ¿Ya? Y eso es un sketch. Hay unos que hacen sketch muy detallados, muy bonitos, y otros que hacemos un poquito más feos.